Bueno, 10 minutos para la 1 de la mañana. Vamos a recorrer la ciudad de Asunción. Vamos a recorrer la noche y lo vamos a hacer con uno que me dijeron sabe mucho. Tiene más noches que la luna. Lucas Nataloni. ¿Cómo andamos, Lucas? ¿Cómo andamos, Santi? No sé si No, tantas pero es cierto noches. eso, o es leyenda urbana nomás, que Lucas No, no, Nataloni no, no, se conoce la noche más que la palma de la mano. no. De que salgo, o por lo menos salía mucho, Sí. bastante, sí lo he hecho. La noche arranca comiendo algo con los amigos, viernes de soltero. Posteriormente sigue quizá con algo más movido, la discoteca, la hora del levante. Ahora las mujeres están más agresivas. ¿Cómo se da eso hoy por hoy? Eso sin duda, o sea, de que las mujeres han, desde mi punto de vista, han cambiado mucho en ese sentido. Sí, las mujeres están mucho más agresivas que antes. Ahora, ¿a qué se llega en ese momento? Cuando vos vas, encarás. ¿Cuál es la finalidad? Y depende de cómo pinte la cosa. Depende. Es que uno se va a ir dando cuenta. Uno se va a ir dando cuenta. Depende de cómo vaya pintando. Si pinta para llevar el número de teléfono, bueno, pinta para eso. Si pinta para más, pinta para Pero más. Y si uno. pinta para mucho más. Pero uno por lo general va tratando de pintar hasta lo máximo. Obvio. Llevarle la mina a la cama esa noche. Y yo creo que todos los muchachos somos iguales, Sí. cuando somos solteros. Claro, no, en eso estamos de acuerdo. Mira, somos dos y pensamos lo mismo. Por supuesto, sin duda alguna. ¿Cómo haces para que no se moleste por la propuesta diplomática que le haces para llevarle a la cama? ¿Cómo sabes cuál es el punto? Yo, principalmente, yo no, jamás tampoco voy a tantear. O sea, no soy de esos tipos de tanteo, bueno, nos vamos a la cama o qué hacemos. Sí. No, 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 no. O como la película, ¿comemos pizza o hacemos el amor? Sí, no, 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 no. No, yo, pues, es que, ¿sabes qué pasa? Que los muchachos hay muchas veces que se equivocan también, de que quieren rápido las cosas y ya, bueno, vamos, esto que lo otro, o se meten un rebote gigantesco y la mina se pudre todo. Yo, principalmente, yo voy despacito, despacio, 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 y hasta como te digo, hasta donde uno pueda llegar. Uno llega y bueno, y vas de esa manera, pero no así de tantear, de tirar. No, para mí no hay que tirar, no hay que tirar en ningún momento. Pero ¿cómo das a entender? Porque en algún momento, hablando, conversando, Claro, pero vos te vos. das cuenta del pulso de la conversación. Claro, pero vos le decís, bueno, te va conmigo. Dice que sí, bueno, ahí da un punto a favor, se va contigo. Sí. Se va contigo y te estás yendo. Sí. Vas. Y ahí por ahí va charlando y le metes los clásicos amagues por ahí. Los clásicos amagues. ¿Cómo te digo? La ruta ya es una ruta conocida. Claro, por ahí también. Hay veces que tenés suerte de que te. Ah, bueno, ¿dónde vivís? Departamento, sola. Sí. Hola. Hola. Entonces, y demás cosas. Pasa que, no sé, yo no vivo solo, por ejemplo, si tuviera un departamento también sería otra cosa. ¿Qué sería si Enfilás tener un para tu departamento? departamento. ¿Qué se? Enfilás, mira, Claro. ¿qué te parece si continuamos tomando algo en mi departamento? Sí. ¿Entendés? Y así vas. La tenés clara, Natalonio, No. Cuando era soltero. ¿eh? Es que las mujeres son las que mandan. Las mujeres cuando te quieren llevar, te llevan. Si no te quieren llevar, no te llevan y hacen lo que quieren de vos. Sí. Es así nada más.